eu não aguentava. E eu não aguentava, mas o caráter dele. Eu não podia suportar mais tudo o que ele me fazia. Imaginate viver assim todos os dias, com alguém que não te ama, com alguém que se ha transformado em um monstro. Porque, na verdade, eu não suportava mais tudo o que ele me fazia. Sabes, aquele tipo machista, aquele tipo que é descontrolado, que te diz qualquer coisa. Eu não aguentava mais. E talvez foi por causa disso que eu hice isso. La venganza es dulce, dicen. Y no voy a mentir, yo lo hice porque quise. Yo hice lo que tuve que hacer porque yo no podía más ser humillada como yo estaba. Así yo no aguantaría más. Hoy quiero contar mi historia. Mi nombre es Elsa y todo comenzó así. Tito. Tito era su nombre. Tito era un joven en el cual, en medio de la locura, yo le he conocido. Tito era el joven que me atraía porque él era un loco, un desesperado. Y pues, nos hemos conocido en 6 meses y después de 6 meses nosotros ya nos hemos juntado. Fue algo muy rápido. Era una locura. Al punto que el primer día que nos hemos visto y nos hemos conocido, disculpa, mas fue así mismo. Ese mismo día nosotros ya nos hemos envuelto como si fuéramos marido y mujer. Eso mismo. Nos hemos conocido en una fiesta y de esa fiesta ya nos hemos ido a esos lugares, ¿sabes? ¿No? Lugar que parejitas van ahí a hacer cosas cesadas. Yo y él en la primera noche ya nos hemos entregado uno al otro. Era una locura total. En una semana, Tito ya decía que me amaba, que era loco por mí. Y en una semana nosotros ya queríamos juntarnos, mas obviamente mis tíos no me dejaban. Mis tíos. Yo tenía 2 tíos que siempre estaban encima de mí. Uno de mis tíos se llamaba José y mi tía se llamaba Sara. Tío José y tía Sara me decían: oye, deberías controlarte un poquito más, muy salidera eres. Oye, no hagas esto, yo te voy a llevar donde tu papá allá a Bolivia, te estoy diciendo. Te voy a llevar allá donde tu papá. Bueno, por lo menos, mis tíos siempre me presionaban. Siempre querían controlarme, mas no conseguían. Yo siempre les decía: tío José, tú no eres mi papá. Yo sé que tú quieres mi bien, mas yo no soy tu hija. Tía Sara, eu não sou tua hija, assim que deixem-me viver minha vida. Se eu quero sair, se eu salgo embarazada, o filho é meu, a vida é minha. E não vou mentir, a mim me gusta, ou por lo menos essa época, a mim me gustava muito tomar. Claro, eu não tomava até echarme a perder, até perder a noção. Yo sabía tomar, ¿no? Hay que saber tomar. No como esos locos que toman y pues ni saben dónde han ido a dormir. No. Yo tomaba con equilibrio, ¿no? Y siempre entre amigas nos cuidábamos. Yo siempre tomaba, pero no tomaba solita. Tomaba con mis amigas y nos cuidábamos, ¿no? Porque no falta un chico que se quiere acercar con mala intención. Bueno, yo le dije a mi tío
José e a minha tia Sara, que queria juntar-me com o Tito. Este tio, tia, me quero juntar. Encontrado a um chico e, pois, é boa gente, boa onda. E me quero juntar. Que? Hijita, eres muito jovem para juntar. Jovencita, eres 120 anitos tienes, hija. ¿Qué estás pensando en juntarte? No, ¿cómo te vas a querer juntar? ¿Le conoces ese chango? ¿Sabes quién es ese chango? ¿Sabes si por ahí no tiene mujer por aquí, por allá? No puedes juntarte así nomás, hija. Tienes que pensar bien antes de querer juntarte. No, tío. Yo quiero juntarme con él. No. Te voy a mandar a Bolivia. Te voy a mandar a Bolivia. Y siempre me tenían con eso. Que le voy a contar a tus papás que te vamos a mandar a Bolivia. Siempre me amenazaban con eso. Bueno, yo le decía a Tito, cariño, yo creo que no da para que sea así de tan golpe. Yo quisiera, yo no voy a mentir. Yo estaba en una fase de locura. Por mí, yo me escapaba con Tito en aquella misma noche. ¿Sabes? Cuando sientes seguridad que estás queriendo a alguien. No, la verdad es que yo quería mismo irme con él. Por mí, yo me iría con él. Mas fue así que tío y tía me convencieron. Y yo hablé con Tito diciendo, amor, yo creo que tal vez deberíamos esperar un poco. Porque mi tía y mi tío no me van a liberar para que ya nos vayamos así o nos juntemos. Y tampoco quisiera causar problemas con mis papás. ¿Por qué no nos juntamos de aquí unos 6-7 meses? Con calma, te presentaré a mis tíos. Hablas con mi papá. ¿Sabes? Estábamos locos mismo. Y fue así que Tito vino a la casa para poder hablar con mis papás. Claro, Tito no era el tipo de joven que todo papá quisiera. Tito tenía el estilo reguetonero, ¿sabes? Nada contra. El estilo de música no define tu personalidad o cosas así. Pero él era ese estilo. Y mis tíos, mis papás, no les gustaban esas cosas así, ¿sabes? El Tito venía con sus tatuajes. Tenía arete, tenía alargador en la oreja, tenía, ¿sabes? Aquellas cosientes, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta ese estilo, ¿sabes? Estilo, lo que decimos, bad boy, ¿no? Ese estilo así, a mí me encanta. Mi tío quedó incomodado. ¿Con él? ¿Con él te quieres enamorar? ¿Estás pensando? Ese chico, Zaro habla. Ese chico, Zaro conversa. ¿Realmente quieres estar con él? Tío, yo lo quiero a él. Yo lo amo a él. Y él es buena gente. Claro, yo no voy a negar. Tito era una persona muy amable, muy divertida, ¿sabes? Él era divertido. Él era legal. A mí me gustaba. ¿Sabes? Él era loco. Y yo también. Yo tampoco soy una santa. No puedo decir que soy santa. Yo no soy. A mí también me gusta reggaetón. Me gusta el zap. Me gusta el zoc. ¿Sabes? Yo he tenido muchas fases de mi vida. Y yo quería divertirme. Yo quería alguien de aventura. Yo quería salir. ¿Sabes? Tío no aprobó. No. Con ese chico no. Ese chico no, yo le voy a decir a tu papá. Te estoy diciendo, le voy a decir a tu papá. Tío, ¿quién va a vivir con él? ¿Usted o yo? Yo voy a vivir con él. Yo quiero estar con él. Y punto final. ¿Usted queriendo o no queriendo? Y si es posible, yo me voy de la casa. Nada podía asegurarme. Nada podía controlarme. Tío no estaba a favor. Tío comenzó a querer controlarme y sí, tío comenzó a hablar con mi papá. Mi papá incluso habló conmigo. ¿Cómo es eso que estás queriendo enamorar?
Ni le conoces al joven. Ya te estás queriendo juntar. ¿Qué te pasa? Recién tienes 21 años. Eres una chiquita, papi. Ya no soy una chiquilla. Yo ya sé lo que quiero de mi vida. Yo ya soy madura, adulta. Yo ya sé lo que quiero. Sí, yo decía eso. Yo quiero estar con él porque lo amo. Me encanta. Y no voy a mentir. Me encantaba la manera que Tito era. Tito, ¿sabes? Sabía besar. Sabía abrazar, ¿sabes? Aquel beso. Aquel abrazo. Me dejaba loca. Completamente perdida por él. No sé. Me encantaba. Me encantaba estar con él. Me encantaba tener una idea de que viviría con él. Y fue así que 6 meses después, no teniendo la aprobación de mis tíos y ni la aprobación de mis papás, Tito me dice, amor, sabes, hay un lugar que están necesitando trabajadores. ¿Por qué no nos vamos allá? Y podíamos ir juntos. Podíamos vivir juntos. ¿Sabes? Podíamos intentar. Yo te amo. Y tú también. Yo te voy a cuidar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes? Yo estaba emocionada. Yo quería. Yo estaba loca, perdida, no solamente de amor, mas perdida de la razón. Fue así que entonces yo decidí salir de casa. Tío jamás me dejaría ir. Por eso, un día sábado cuando tío estaba yendo al supermercado, estaba yendo al atacadão. El atacadão aquí de la Marginal, cerca de Vila María. Ellos tenían que ir allá. Y en cuanto ellos fueron, yo me quedé en casa. Alisté mis cosas. Y me fui junto con Tito. Nos escapamos. Sí, nos escapamos. Yo dejé una carta escrita para tío y tía. Y la carta decía... Tía, yo sé que ustedes hicieron todo por mí, mas no siempre voy a estar con ustedes, no siempre voy a ser de ustedes. Tío, tía, yo les agradezco por todo lo que hicieron por mí, mas yo ya soy adulta, ya soy madura. Y hacer lo que quiero de mi vida. Yo quiero estar con él. Yo quiero estar con él toda mi vida. Yo lo amo. Fue así que yo salí de casa. Me encontré con Tito. Y juntos nos fuimos a vivir en un taller. En una oficina de costura. Y allí... Los dos hemos comenzado a trabajar juntos. Tito y yo nos encajábamos en todo. A él le gustaban las fiestas, a mí igual. A él le gustaba tomar... A mí igual. A él le gustaba aventuras. A mí igual. Hemos comenzado a tener una vida de dos solteros viviendo juntos. Porque todo lo que a él le gustaba, a mí también me gustaba. Comenzamos a convivir y comenzamos a trabajar. Y yo no voy a mentir.
Tito era muy bueno para el trabajo. Mi tío siempre decía, ah, esos changos de ahí, ¿qué va a saber trabajar ese chango? ¿Qué va a saber trabajar ese chango? Pero tío estaba equivocado. Tito era muy capo para trabajar. Era veloz. Entraba temprano. El único problema es que tal vez yo y Tito tomábamos bastante. Eso era el punto. Que tal vez íbamos mucho a las fiestas. Y sabes, en la fiesta gastas. No, acabas gastando dinero. Y es lo que nosotros acabamos haciendo. Siempre que había fiesta, allí estábamos yo y él. Bueno, nos conocíamos apenas 6 meses. Y después de convivir 3 meses, yo descubrí que estaba embarazada. Y fue ahí que todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Yo comencé a sentir dolor de cabeza, mareos. Comencé a vomitar después de la comida o al sentir el olor de la comida. Tito comenzó a decirme. ¿Por qué será que estás así, no? ¿Por qué será que estás así, no? No sé. Yo... ¿Será que estoy embarazada, Tito? No, no creo. No, no, no puedes estar embarazada. No tienes que estar embarazada. Es que, no sé, es que... Tito me lleva al hospital, al posto de salud. Y en el posto de salud me hacen aquel examen. Y el resultado salió. Y yo estaba grávida. Estaba embarazada. 3 meses de convivencia. Tito, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy embarazada. Yo no quería embarazarme. ¿Sabes? Yo creo que tienes que abortar. ¿Abortar? Sí. No estamos en condiciones para tener un hijo. Lo que estamos sacando no va a alcanzar para que tengamos un hijo. Y además, no tenemos ni un taller. No. ¿Y cómo te vas a cuidar? Deberías, pues, cuidarte. Tito, cálmate. Eso de ahí tú y yo lo hemos hecho. No me puedes decir así que tienes que cuidarte. Tú también debías cuidarte. No, yo me cuido, pero vos también debías cuidarte. Tenemos que ver. Yo no creo que debemos tener un hijo ahora. Por lo menos ahora no. Pero ¿cómo voy a abortar? Tito, yo no conozco bien Brasil. Yo no sé, yo no conozco nada por aquí. Dime, ¿cómo yo voy a abortar, Tito? Tito, 2 días después consiguió un remedio. He conseguido esto. Vas a tomar esto de aquí. Esto de aquí va a hacer con que ese niño no nazca. Es mejor que tomes, ¿ya? Pero, ¿será que no me va a hacer mal? No, nos va a hacer mal tener un hijo ahora. Es que tengo dudas. ¿Cuál dudas? Si vas a tener un hijo, yo no voy a poder sustentar. Tomá de una vez. Tomá. No, es que tomá. Yo sé por qué te estoy diciendo eso. ¿Sabes? Él comenzó a querer forzarme a que yo tome. Incluso él agarró el vaso, ¿no? Y dijo, mira, aquí está. Toma en mi frente. Toma en mi frente. Pero yo he tomado.
Aquele remédio me ha causado um dolor, mas um dolor tão forte em minha barriga. Me duele minha barriga. Tienes que aguantar, porque não podemos ir ao médico. Isso é cesado, isso é crime. Toma! E aguantate, toma calmante. Ai, me duele. Me duele. Ai, ai. Me dolia feio. Comecei a sangrar. Al dia seguinte, comecei a sangrar. Me ha dolido de uma maneira horrenda. Sabes? Era um dolor que eu não sei explicar. Era um dolor horrível. Tito. Tito me ha dicho. Vas tomar calmantes. Vas a tomar calmantes. Não te preocupes que isso vai passar. Foi assim que eu... Perdi a mi bebê. Hasta el día de hoy tengo un peso en la conciencia por causa de eso. Yo no consigo perdonarme por lo que yo hice esa vez. Tito tenía un hermano. Su hermano se llamaba Javier. Javier también era reguetonero, zapero, mas Javier era diferente. ¿Sabes? Javier era una persona de confianza. Yo y Tito estávamos tendo muitas discussões porque eu me sentia traumatizada por lo que eu ia hecho. E eu chorava, eu me deprimia, porque parece que eu escuchava llantos de niños ou me sonhava com aquele niño que eu havia abortado. Sabes? Eu me sonhava com um niño com ojos de sangre, sabes? Ou me sonhava com um niño sangrado, sabes? Eu me sonhava assim. Me sonhava que eu estava em um puente e lo azorrava ao niño del puente. E eu não me sentia bem. Eu tinha que hablar com alguém. E eu hablé com Javier. Javier era hermano de Tito. Hermano de Tito. E Javier me ha ceñido. Pero como assim van a abortar? ¿Qué te pasa? Isso não se hace. Isso não se hace. Isso é cesado. Isso é contra o querer de Deus. ¿Por qué ustedes han hecho eso? ¿Por qué ustedes han hecho eso? Eso no se hace. Tito, ¿cómo vas a hacer abortar a tu señora? ¿No le amas a tu señora? ¿Por qué estás con ella? ¿Cómo vas a hacer así? Eso no fue lo que papá y mamá nos han enseñado. No fue lo que papá y mamá nos han enseñado. ¿Cómo vas a hacer abortar un niño? ¿Sabes? Javier comenzó a ceñirle a Tito. Tito me ha mirado. Molesto, incômodo. E depois que Javier se sale de la sala, Tito começou a ceñirme. Para que le has contado a mi hermano? Que con él vivimos, o sea, con él es nuestra vida? Él es parte de nuestra vida? Lo que pasa entre tú y yo, se queda entre tú y yo. ¿Por qué estás contando a mi hermano? Te vas a ir quejando ahora. Te vas a ir quejando. ¿Por qué has hablado con mi hermano? ¿Para qué le has contado a mi hermano? Es que Tito, yo me siento mal. Yo me siento un peso en la conciencia por lo que hemos hecho. Yo siento que estás... Peso en la conciencia. ¿Cuál peso en la conciencia? ¿Vos sabías lo que estabas haciendo? Yo sabía lo que estábamos haciendo. Peor sería tener un hijo y no conseguir cuidar. ¿Qué? Ahora cualquier cosa vas a contar a mi hermano. Cualquier cosa vas a... No quiero que cuentes nada a mi hermano. Sacar a mi hermano de esto, ¿me estás entendiendo? No quiero que metas a mi hermano en esto, ¿me estás entendiendo? ¿Sabes? Tito comenzó a reaccionar de una manera muy impulsiva, como si estuviese, bueno, por lo menos yo nunca lo había visto así. Tito, cálmate, me estás asustando. Me estás asustando. ¿Cuál asustando? ¿Cuál asustando, miércoles? ¿Cuál asustando? ¿Qué estás contando a mi hermano? Había cosas que yo ya tenía miedo de preguntar. Todos los meses, Tito salía al interior de São Paulo y nunca me contaba para qué. Siempre, todos los meses, él salía en una fecha. El día 14 de todo mes, él siempre salía
ao interior de São Paulo. A que vas? É para resolver uns assuntos meus. Não necessita saber. E eu não entendia. Incluso eu cheguei a perguntar a seu irmão, Javier, o Tito sempre sale o dia 14 de cada mês. Por que ele sale assim? Ele nunca me quer dizer por quê. Por que ele sale? Eu não sei. Cunhada, eu te vou dizer algo. Há coisas que com ele nomás tienes que falar, não é comigo. Há coisas que ele nomás tem que dizer-te. Eu não tenho nada a ver. Pero que? E quando eu lhe perguntava a Tito, Tito se molestava. Eu disse, Tito, por que todo mês sales aí? Al interior, que vas a hacer siempre? Es negocios, es cosas mías. Yo no necesito contarte todo. Hey, somos juntados, no somos casados. Yo no te debo justificativas de que mi mujer eres ahora. ¿Te sientes mi esposa ahora? Estamos juntos porque ambos nos sentimos bien uno con el otro, nada más. Yo no soy tu marido. Yo no soy tu marido. Pero nosotros vivimos. ¿Cómo voy a saber que no está siendo hacer algo errado? O dime la verdad. ¿O tienes otra mujer? ¿Otra mujer? ¿Cómo voy a tener otra mujer yo? ¿Cuál otra mujer? Que no confía, no confías en mí. No confías en mí, andate. Si no confías en mí, mejor andate. Andate si no confías en mí. Porque si no hay confianza entre tú y yo, es mejor que todo se acabe aquí. Cálmate, Tito, ¿sabes? Él comenzó a tener cambios muy repentinos. Él comenzó a ser muy, ¿sabes? Descontrolado. Muy nervioso. Había días que él se salía de lo nada, se perdía. Y cuando regresaba con los ojos rojos, ¿sabes? No sé, yo tenía miedo, yo no voy a mentir. Yo tenía mucho miedo de cómo Tito estaba reaccionando contra mí. Y tenía miedo cómo tal vez esto podría acabar. Hasta que un día yo comencé a insistir, tratar de investigar a dónde Tito se iba. ¿Por qué todo mes, él se salía? ¿Tendrá otra mujer? ¿Sabes? Yo quedaba preocupada. Comencé a revisar sus cosas. Él no gustaba de eso. Yo me acuerdo que una vez yo estaba alzando sus ropas para lavar y él me ha ceñido. ¿Qué estás hurgando mis cosas? ¿Por qué estás hurgando mis cosas? No hurgues mis cosas. Tus cosas, mis cosas. No puedes estar hurgando mis cosas. Deja mis cosas aparte ahí. No vas a estar hurgando mis cosas, che. Y estaba hurgando sus cosas. Y él justamente había ido de viaje al interior. Claro, él fue y también volvía en el mismo día. En cuanto yo hurgaba sus cosas, en uno de sus pantalones, yo encontré un saquito transparente con algo, un polvito blanco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué? Esto es droga. Esto es droga. Comencé a revisar y comencé a encontrar más de esas cosas ahí. Claro, yo no voy a mentir. Yo sé que él tomaba, mas yo nunca he visto que él usaba droga. Yo notaba que a veces sus ojos quedaban medio rojos, todo eso, mas él siempre me lo negó. Él nunca admitió que él usaba drogas. Y yo comencé a quedarme un poco más preocupada con lo que yo estaba viendo allí. ¿Qué es esto? ¿Por qué?
Ele chegou naquela noite e eu já havia alçado minhas coisas e decidi não dormir com ele. Ele chegou querendo abraçar-me, querendo beijar-me, e eu lhe disse: soltá-me, Tito. Explica-me. Que é isto? Que é isto, Tito? Estava surgando minhas coisas? Estava surgando minhas coisas? Eu te disse, miércoles, que não hurgues minhas coisas. Por que diablos está surgando minhas coisas? Eu tinha que lavar a sopa, já. E eu ia lavar tu sopa. E hoje, nós vivimos. E eu pode que não seja tua esposa legalmente, mas querendo ou não, sou tua mulher. E vos também, eres meu esposo na prática. Que é isto? Não te escapes. Que é isso? Eres um drogado? Estás usando drogas? Usas isto? He encontrado mais de um aqui. Outras bolsitas. Oye, vos vendes estas coisas? Que é isto, Tito? Tito, habla! Tito quedou descontrolado. Tito quedou descontrolado. Me agasou del cabelo nesse mesmo dia. Escúchame, aqui não me vas estar intimando, oiga. A mim não me vas estar pressionando. Eu não te devo explicações de nada. Eu não te devo explicações de nada. Já? Não me vas estar hablando assim. Com quem pensas que estás hablando? A mim não me vas estar hablando dessa maneira, já? Quem manda aqui sou eu. E se eu quero, eu tomo. Se eu quero, uso droga. Se eu quero, hago lo que me dê la gana. Lo que me dê la gana, eu hago. Já? Não eres vos e nadie que me vai estar controlando aqui. Me agasou del cabelo e me botou ao suelo. Tito, soltame porque me estás lastimando. Soltame porque me estás lastimando. Soltame porque me estás lastimando. Andate, porqueria. Te sientes lastimadita? Oh, estás toda lastimadita? Andate, pues. Salí de aqui. Não falta mulher aqui. Se quieres irte, andate. Ganas não me han faltado de irme. Pero eu não sabia que iba a vivir esse infierno. Como podia irme? Como podia irme de la casa? Como? Não dava. Eu não tinha mais pisada na casa de tio. Quem ia dizer a mi papá, a mi mamá? Não, não, eu não podia irme. Me quedava a quedar ali, por lo menos por um tempo, e juntar-me dinheiro. Pero comecei a tener mais problemas. Sabes, eu trabalhava, e trabalhava duro ali. Pero el Tito não me dava el dinheiro. Tito não me dava plata. Ele se lo agasava todo el dinheiro. Eu, antes, enviava dinheirito a mi mamá, a mi papá. Sempre mandava algo. Pero Tito não me dava dinheiro. Nuestro dinheiro é, pues. Nuestro dinheiro, nuestra plata é, pues, de mim e de vos. Juntos es. Pero, ele não me dava nenhum pedaço del dinheiro. Eu não veía. Tito, es que eu necessito esto para comprar alguma outra cosita. Não podemos gastar muito. Não podemos gastar muito. Não vai dar para gastar muito aí. Não dá. Não podemos gastar. Não dá para gastar. Ele não me dava o dinheiro. Es que tenho que mandar um dinheiro a minha mamá e a meu papá. E não sei. Depois demandamos porque ahorita eu não tenho dinheiro. Não há dinheiro. E o tempo que eu estava trabalhando ali, ele não me dava. Eu me recuerdo que uma vez hemos peleado, hemos discutido feo. Tito me ha sacado de la casa. Me ha botado. Me ha botado de la casa. Andate! Andate se quieres! E me trancou la puerta. Tito, já pues, abre essa puerta. Tito, não hagas isso. Tito, por favor, para com isso. Sabes? El dueño de la casa nos decía: problema de ustedes, yo no me quiero meter.
Solo não me hagan escândalo aqui na casa. Era muito difícil. Nos reconciliávamos, volvíamos, mas seguíamos peleando. E todo mês Tito se perdia. Tito se iba. Tito desaparecia todo mês em el dia 14. Ele se perdia. Aonde vá? Que sempre vá a ser? Tito era um mistério. Há coisas dele que ele não me queria contar. Há coisas dele que ele não me hablava. Coisas que ele não dizia. E não vou mentir que essa parte sombria de Tito me assustava. Ele era divertido. Ele me hacía reír. Mas havia algo obscuro em ele. Que eu não sabia que era. E eu, tonta, seguia convivendo com ele. Porque senão, aonde mais podia ir? Aonde mais eu podia ir? Não tinha onde ir. Não tinha onde ir. Acabava volvendo com ele e os mesmos problemas aconteciam. E foi assim que a sopa de Tito estava ali. Tito havia ido de novo ao interior de São Paulo. E sabes aquela curiosidade que te urge, que te quer levar a alçar as coisas ali, a averiguar as coisas ali? E, bueno, pues, foi o que eu hice. Comecei a revisar suas coisas de novo. Tinha que encontrar alguma coisa. Alguma explicação. Comecei a revisar. Comecei a alçar sua roupa. Encontrei uma bolsita onde estariam seus documentos de ele. Alguns documentos de ele de Bolívia. Comecei a rugar aqueles e revisar. Que é isto? Que é isto? E foi aí que eu encontrei um documento. Era um documento que obviamente tinha o registro de Tito. Era uma hoja com dados. Dados que começavam a falar de Tito. Que é isto? Comecei a ler aquele documento. Aquele documento informava que Tito deveria ir todo mês ao interior de São Paulo a firmar um documento. Um documento de custódia. Um documento de liberdade temporária. Tito. Que é isto? Por incrível que pareça. Eu não tinha ideia de que isto era assim. Tito nunca me havia contado isso. Mas o documento já dizia todo. Tito. O homem com quem eu enamorava e me juntado. Por quem eu estava louco. Ou louca por ele. Tito havia sido. Ex-presidiário que estava suelto por bom comportamento, ex-presidiário, e deveria ir todos os meses ao interior de São Paulo a firmar sua ficha de libertad condicional. Libertad condicional. Tito havia sido preso
mais de uma vez. Como assim? Quando ele pensava contar-me estas coisas? Como assim? Era quase 10 da noite. 10 da noite quando eu estava vendo aqueles documentos ali. Tito. Tito chega à casa. Buenas noches. E aí, ligado? Estás bem? Tito. Tito. Quando me ibas a contar? Quando me ibas a contar? Que has sido preso um dia? Quando me ibas a contar, Tito? Esta história continua. Mañana, a las 11:10 de la mañana. Entraremos en un sector de preguntas y respuestas en este momento. No salgas de sintonía y no te olvides de antes de irte, dale un me gusta en el video. No salgas de ahí.